A continuación vamos a hablar de Erling Haaland y una noticia preocupante sobre el noruego. Hablaremos del futuro de Ousmane Dembélé, de los holandeses del FC Barcelona y de la decisión de futuro de Sergi Roberto. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la recaída de su lesión de Erling Haaland, que enciende las alarmas a los equipos que están interesados en el noruego, como es el caso, como no, del FC Barcelona. Haaland ha vuelto a encender las alarmas y desde Alemania invitan a preocuparse por el estado físico del jugador de 21 años. De acuerdo a la última información del diario Bild, ha recaído nuevamente en su lesión y es peor de lo que se esperaba. Estará, según los reportes, una semana más de baja, mientras en los despechos se juega su futuro y próximo club. Y es que en los últimos días, mientras aparecía un sinfín de rumores con respecto al futuro del noruego y las miles de ofertas que ha recibido, incluida una del FC Barcelona, Haaland ha estado viviendo un verdadero infierno con su estado físico y la lesión que arrastra desde hace 42 días cuando sufrió malestar muscular en el partido de Borussia Dortmund contra Hoffenheim. Según la información del medio alemán, recientemente ha sufrido una delicada recaída que le hará imposible cumplir los plazos de recuperación. Seguirá trabajando al margen, ahora está en Múnich, pero no reaparecerá en breve. Bild explica que, como están las cosas, apunta a estar fuera de acción por un mes más. Ya había intentado volver a la acción en el partido de vuelta en los playoffs de la Europa League contra el Rangers de Glasgow, pero terminó resintiéndose de la rotura de fibras que tiene desde finales de enero. En el Dortmund han decidido que no van a forzar con el delantero y que se mantendrá fuera de juego todo el tiempo que necesite para evitar una lesión mayor. El tema físico de Haaland ha generado mucha preocupación para todos los clubes que están interesados en su fichaje. Ha demostrado que, a pesar de que se le caen los goles del bolsillo, también es humano y se parte muy rápido. Su recuperación coincidirá, en este sentido, con las fechas en las que se prevé que se decidirá su futuro. Se espera que a finales de mes o a principios de enero se conozca si el noruego seguirá en el Signal Iduna Park o no. Está siendo un año complicado para el killer de 21 años. Apenas ha podido jugar en el Dortmund y ha visto cómo su equipo se ha montado en una montaña rusa bastante peligrosa. Fueron eliminados de la Europa League y ven reducidas sus opciones de ganar la Bundesliga con 8 puntos de diferencia con el Bayern. Sin embargo, la mayor preocupación de Haaland en estos momentos es su mejoría física. Está trabajando con Ralf Frank, quien salvó a Marcos Reus. El deportista espera tener éxito y ponerle punto y final a su drama con las lesiones. En esta temporada solamente ha sufrido 3, perdiéndose una alarmante cantidad de partidos. Ha jugado 20 con 23 goles y se ha perdido 16 por todos los problemas físicos. Vamos a hablar ahora del futuro de Ousmane Dembélé y su posible renovación con el Barcelona. Ousmane Dembélé sigue protagonizando muchos de los titulares del FC Barcelona. El francés acaba contrato el 30 de junio de este año y todavía no ha decidido o anunciado a dónde se marchará tras culminar su paso por el Camp Nou. Mientras tanto, forma parte de los planes de Xavi Hernández y jugará cuando sea oportuno, conscientes de que puede ser importante para sacudir al equipo, como ya pasó contra el Athletic. No obstante, su futuro podría tener un cambio de guión inesperado. No es un secreto que el factor que rompió por completo las negociaciones entre Dembélé y los dirigentes azulgrana fue el económico. El agente del futbolista llegó a pedir cifras astronómicas que desde el Camp Nou no iban a pagar. Se plantó en un salario de 200 millones de euros para los próximos 5 cursos, unos 40 kilos brutos por temporada, 20 netos. Además de eso, el francés pedía unos 40 kilos de comisiones por renovar su acuerdo, la mitad para él y los otros 20 millones para su agente. El Barça rechazó la posibilidad y Dembélé decidió que no iba a renovar, pero todo parece indicar que, de momento, el internacional con Francia no tiene plan B ni equipo al que recalar a partir del 1 de julio, cuando dejará de formar parte de la dinámica azulgrana, algo que lo obligaría a dar su brazo a torcer con los culés. Sport ha informado que dos de los clubes que sonaban como posible destino, Juventus y Chelsea, se han bajado de la puja por el fichaje debido a las demandas económicas de Dembélé y su entorno. Al igual que en Can Barça, no están dispuestos a ofrecerles un salario anual de 40 millones de euros, ni mucho menos. Asimismo, la Juventus ha tenido más motivos para dar un paso al lado. No quieren forjar
cerrar una enemistad con la entidad culé, siendo socios de la Superliga, y a pesar de que estuvieron muy interesados en el Mosquito, consideran que con el fichaje de Dusan Blažević y la posible renovación de Paulo Dybala, es suficiente para mantener vivo el ataque del equipo bianconeri. El Chelsea, por otra parte, vive un momento muy delicado después de que Roman Abramovich anunciara su salida del club y a la venta del mismo. Es improbable que el conjunto blue entre en la puja por algún jugador a corto plazo, por lo que cualquier operación quedará en stand-by. En enero, fueron unos de los primeros en interesarse en Dembélé. Desde el Bayern y Paris Saint-Germain ya han anunciado que no tienen intenciones por ahora de fichar al francés. El Manchester United, por el contrario, sigue teniendo serias opciones de hacerse con los servicios del jugador, a pesar de que en enero llegaron a negar rotundamente cualquier tipo de negociación con el de Vernon. Está por confirmar, en cualquier caso, si aceptarán las condiciones económicas que pone el francés. Así pues, el camino se ha abierto para una hipotética renovación de Dembélé con el Barça. Eso sí, en Sport reconocen que estarán atentos a todos los pasos y no cederán terreno con Moussa Sissoko, con quien está muy enojado después de todo el infierno que supuso la negociación en los últimos meses. Vamos a hablar ahora de la convocatoria de los tres holandeses del Barcelona con su selección nacional. En este mes de marzo ya comienzan a sumarse las convocatorias por selecciones. La competición de clubes se detendrá a finales de este mes y de momento, tres azulgranas ya han sido citados. Se trata de los holandeses Luke de Jong, Frenkie de Jong y Memphis. El apretado mes de marzo de partidos azulgranas pondrá el punto final con el paro de selecciones. El fin de semana del 26 y 27, el fútbol de selecciones copará la agenda barcelonista. La Orange, que este viernes 4 de marzo ha facilitado una convocatoria provisional, contará con los delanteros Luke de Jong y Memphis y con el centrocampista Frenkie de Jong, tres azulgranas que se encuentran en un buen momento de forma. Todos ellos han tenido focos anotadores en las últimas jornadas liguera ante el Athletic Club 4-0. El 9 barcelonista volvió con gol. El 17 firmó su sexta diana en la temporada. Y el 21 cerró una semana muy ofensiva con una asistencia hacia Dembélé. Unos coolers con muchos focos que ya apuntan en su agenda los dos amistosos de la selección holandesa ante Dinamarca el 26 de marzo y ante Alemania el 29 de marzo. Las selecciones comienzan a entrar en escena, pero el Barça está focalizado en preparar el encuentro liguero ante el Elche. Araujo también preconvocado. El central azulgrana forma parte de la prelista de convocados facilitada por Diego Alonso. Así pues, probablemente el 4 cooler viajará con la selección de Uruguay en la última fecha de las eliminatorias, dos partidos claves contra Perú y Chile para conseguir el billete para el Mundial de Qatar. Y ya para acabar, vamos a hablar de la decisión de futuro de Sergi Roberto. El futuro de Sergi Roberto es una incógnita. De momento, el Barça no ha avanzado si renovará o no al canterano. Se desconoce, por tanto, si saldrá o no del Camp Nou este verano. Por lo que puede pasar, Sergi Roberto escucha ofertas. En la MLS, cuenta Marca, están interesados en el lateral y así se lo hicieron saber al jugador. Pero Sergi Roberto no tiene en mente probar en Estados Unidos. Al menos, no en estos momentos. Esta opción habría sido descartada por el zaguero inmediatamente. Sergi Roberto tiene 34 años y cree que aún tiene nivel para jugar en Europa. En caso de que el Barça no le renueve, espera poder seguir en el viejo continente. La Premier, por ejemplo, es una liga que le llama la atención. Marca no apunta cuál es el nombre del equipo de la MLS que había tentado a Sergi Roberto. Pero hace días, Sport especuló con un supuesto interés de Los Ángeles Galaxy en sus servicios. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!